no sirve para los no católicos y no sirve para todo el mundo, entonces tampoco sirve para los católicos. Entonces era mi choque con Alejandro, también con Polo y con el Opus Dei, ¿no? Y entonces, esto, yo dije, bueno, vamos a ver. Después de que yo saqué mi cátedra de filosofía de la Universidad de Sevilla, me dijeron, bueno, yo sabía, estaba programado psicológicamente para volver a la Universidad de Navarra y ser catedrático allí y director del Departamento de Antropología y Psicología. Y entonces fui allí. Y hice eso para hacerme cargo de eso, ¿no? Bueno, yo llegué en octubre a Pamplona. Y conforme llegaba yo en el tren, en octubre del 83, 82, yo no podía respirar de angustia, de dolor en el corazón. Cuando me llegaron, me dijeron, bueno, tu centro va a ser este, vas a vivir ahí. Yo no pude dormir esa noche porque no podía respirar. Y yo al día siguiente dije, yo me voy al Colegio Mayor del Agua, que es donde yo había vivido antes, y donde me sentía más libre. Y digo, pues, yo no puedo, si no, yo no puedo respirar. Entonces se sentía la angustia así de fuerte. Y entonces fui a que me viera el psiquiatra, que ya me había visto varias veces por depresiones que yo tenía o por otro tipo de problemas que yo tenía, que era Salvador Cervera, en la clínica, y le dije, Salvador, tengo esta angustia, tengo... Bueno, no sé. Entonces después, a la vez, me tocó ir a hacer mi curso de retiros espirituales en Ayete, en San Sebastián. Y fui al curso de retiro espiritual en Ayete, y el sacerdote que predicaba ese retiro era don Amadeo Fuenmayor Champi. Y hablé con él y le dije, don Amadeo, me pasa esto. Yo tengo que hacerme cargo como director del departamento de antropología y tal, tengo que hacer esta antropología, y yo no puedo hacer esto aquí porque no puedo, no me se me da permiso para esto trabajo. Y yo tengo una angustia grande y yo no puedo dormir, yo no puedo respirar, yo a mí me duele. Dice, bueno, ve al psiquiatra y lo prudente es que haga lo que diga el psiquiatra. Si el psiquiatra te dice que de todas formas te quedes y lo haga, lo haces. Si el psiquiatra te dice que es mejor que te vayas, pues te vas. Y de la Universidad de Navarra y de Pamplona. Cuando se lo dije al psiquiatra, le dije, el psiquiatra me dijo, vete mañana, vamos, hazte la maleta y vete a Sevilla ya mismo, porque no vas a poder. No puedes, o sea, no. La angustia que tiene y tanto, eso, no. Y bueno, entonces, vale, entonces muy bien. Entonces, yo luego voy y se lo digo en Veragua al que es el director mío de espiritual interno, que es don Ismael Sánchez Bella. Y le digo a don Ismael Sánchez Bella, don Ismael me dice, es Salvador, me dice esto. Y don Amadeo me dice esto. De manera que, bueno, vamos a escribir a la delegación para pedir autorización para irme a Sevilla. Bueno, don Ismael no cursa ninguna a la delegación. A Salvador Cervera le echan una bronca, que cómo se le ha ocurrido decirme eso. A mí nadie me dice nada, y yo ya le había dicho al decano de la Facultad de Sevilla que yo me iba a volver porque yo no podía sobrevivir en Pamplona. Y él me dijo, bueno, y él me escribía, decía, bueno, ya es octubre, ya es noviembre, oye, que ya te hemos dado asignatura y ya está en los horarios, que si vas a venir, vente, porque la gente tiene que recibir casa. Entonces, yo, sin que nadie me dijera nada, porque nadie me decía nada, cogí, hice mi maleta y recogí mi libro, y cuando estaba recogiendo mis libros, también allí estaba, entró en el despacho Alejandro, y le dije, Alejandro, me dijo, mira, yo quiero hacer la antropología filosófica que el Papa ha dicho que hay que hacer. Y como aquí no la puedo hacer, me voy. Y no me dijo nada.
Y entonces yo hice mi maleta y también me fui con el cabreo de todo el mundo contra Salvador Cervera, el psiquiatra, por haberme aconsejado eso. Yo no creo que nadie le dijera nada a Fuenmayor por haberme aconsejado que le hiciera caso al psiquiatra, pero así, ¿no? Y entonces ya me fui de ahí. Y llego a Sevilla y yo me voy a vivir al Colegio Mayor Guadaira, y en el Colegio Mayor Guadaira llego con el sueldo mío del último mes, con un cheque, y le digo al director del colegio, digo, mira, yo me vengo aquí con el profesor de la universidad. Yo no puedo seguir en Pamplona, iré cada 15 días a Pamplona a dirigir el Departamento de Antropología y Psicología, pero yo no. Vale. Y con este dinero tengo para pagar cuántas mensualidades del colegio. Y dijo, pues tres o lo que sea. Digo, bueno, pues si de aquí a tres dinero, a 3 meses yo no he conseguido mi salario de la Universidad de Sevilla, pues me fiáis ese dinero y cuando lo consiga yo lo pagaré. Vale, no te preocupes. Está. Y entonces eso fue así y yo ahí me quedé en el Colegio Mayor de Guadaira, porque yo no podía vivir en un centro de Opus Dei, tampoco en Sevilla. Me llevaron y no podía. Y la angustia era tan grande que yo no podía dormir por la noche. No podía dormir porque no podía respirar. O sea, y yo, digamos, no podía respirar y yo, y bueno, yo, y luego yo había ido generando fobias al Opus Dei. Y entonces, tampoco no podía estar en un centro del Opus Dei. Vivir, ni como tenía que vivir con gente que no fuera del Opus Dei, como eran los colegios mayores, donde había 100 personas, de los cuales pues 10 o 15 eran del Opus Dei, y los demás no, pues ya está. Luego generé fobia a la liturgia que había en el Opus Dei, no podía ir a misa en el colegio, y entonces me iba a misa afuera. Luego, o sea, tampoco podía ya hacer los ejercicios espirituales al año, porque no dormía. Y entonces ya, y digo, bueno, y no, ya luego tampoco podía hacer cursos anuales. Porque una fobia también, ¿y eso por qué? Porque yo no tenía espíritu crítico, lo que tengo es estómago crítico. Mi conciencia es el estómago, no el intelecto, no la inteligencia. Cuando, o sea, al final yo me fui de Opus Dei, no por espíritu crítico, sino porque no tenía estómago, que es lo que ahora voy a contar. Todavía. Pues digamos, eso es mis peleas personales con las cuestiones de qué formación hay que darle a la gente, ¿no? Y que a mí me había enseñado ya Antonio Ruiz Retegui a leer a los teólogos contemporáneos y actuales, a Ratzinger especialmente, a von Balthasar. Bueno, todo lo. Y entonces yo estaba, por supuesto, Wojtyla, ¿no? Y yo ya iba teniendo una visión cada vez más amplia de las cosas, y me parecía que el Opus Dei era algo que estaba muy enquistado en lo que era la visión de la Iglesia de San Pío X, ¿no? Y de la Federación de la Fraternidad de San Pío X, ¿no? Y todo eso. Y digo, bueno, en la iglesia la gente de la hora, digamos, no puede leer, no puede estudiar, no puede citar, no puede estar, digamos, están cercados, viven en una burbuja y tal. Eso por lo que se refiere a los intelectuales del campo de la filosofía y de la teología, ¿no? Pero luego vamos al otro lado, donde la batalla era más insoportable y más dura, que es en la vida diaria y cotidiana de chicos y chicas de 20 años o de 25 años, ¿no? Siendo yo profesor de la Universidad de Navarra, pues se venían a hacer la tesis conmigo una serie de gente. Entonces, cuando yo me fui, el equipo directivo, el rector de la Universidad de Navarra, dijo, aquí lo primero que hay que hacer es limpiar la universidad de chocianos.
y se entendía por chofer, ¿no? Gente que había estado haciendo la tesis doctoral conmigo, o que trabajaban conmigo, o que eran mis amigos. Entonces, limpiar la Universidad de Chaciano significó poner en la calle, así, sin más, a gente que su horizonte y su camino y su medio de sustentación económica era eso. Entonces, pues, ¿y por qué? Pues mira, no hay plaza, pues mira, tal, siempre, mira. Y a mí me lo avisaban, mira, no se le ha podido renovar el contrato por tal cosa. Alejandro ya no venía y me lo contaba. Mira, no se le ha podido renovar el contrato a este por esto. Exactamente igual que Fernando Cariz ahora habla, dice, mira, no se puede estar por esto y por él, pero no tal, lo siento mucho, pero hemos hecho todo lo posible. Todo eso, ¿no? Y entonces, toda esa gente, chociano, y entonces dice, no, aquí, y la gente que era, que me quería, y bueno, si los echaban, se buscaban la vida como pudieron, y todos han llegado muy lejos, pero muy lejos luego en España. Y ahora son gente muy famosa, que ocupa puestos muy destacados. Entonces, ¿qué quería decir ser chociano? Todos están muy orgullosos de ser, a ver, de que yo haya sido profesor suyo. Y dicen que yo les enseñé mucho, ¿eh? Pero todos, en realidad, no es que fueran chocianos, ser chociano no era una cosa real, sino que era la gente que tenía mayor inquietud intelectual, más avidez de lo nuevo, más creatividad. Y más, y entonces pues, se venía a que yo les dirigiera, porque yo normalmente trabajaba dándole aire a todas esas capacidades de ellos, ¿no? Y por eso luego ellos llegaron a donde han llegado, todos, ¿no? Pues, como de todos ellos, el único que se proclama esto discípulo mío es uno, lo voy a citar, que es Higinio Marín Pedreño, ahora rector de la Universidad de San Pablo CEU de Valencia. ¿Eh? Y un autor muy, muy conocido en antropología filosófica en España y fuera de España. Los demás tienen un nivel como el de Higinio Marín, pero no cito su nombre porque igual no les hace bien todavía, porque yo todavía tengo el estigma del opus, ¿sabes? Y entonces, y ellos ya no lo tienen, ¿no? Cuando, para no vaya a ser que les caiga algo de estigma, ¿no? De otros, si yo los menciono, ¿no? Y por eso no los quiero mencionar. Entonces, cuando lo fueron echando a todos, entonces yo sentía la necesidad, yo decía que yo tenía la obligación moral de irme de los poderes. ¿Por qué? Porque si yo no me iba, toda la gente esa seguía en el Opus Dei por seguirme a mí, o porque yo seguía, o porque si yo seguía es porque yo creía que aquello era bueno. Pero ya yo a la altura del año 90 ya había dejado de creer en el Opus Dei como algo sobrenatural y como algo de Dios. Y entonces me entraba el remordimiento de conciencia. Y decía, bueno, y luego uno de ellos, que murió de cáncer de pulmón a los 47 años, Jorge Vicente, puedo decir su nombre, también decía, Jacinto, si te hubieras ido de la obra unos años antes, nos hubieras ahorrado mucho sufrimiento a mucha gente. Y sé que es así, sé que es verdad. Y que no sé si tiene sentido o igual de algo que yo ahora desde aquí le pida perdón a él, a Higinio Marín y a todos los demás, pero seguramente, no sé si tiene sentido o no, pero yo les pido perdón a todos ellos y a otros que no conozco por haber seguido yo en el Opus Dei hasta el año 96 y por haber sido ejemplo y aliciente para que más gente siguiera en el Opus Dei. Entonces, ¿y por qué no me fui? Si sentía que era mi deber moral irme. Si además ya no creía en el Opus Dei, si además no me parecía algo sobrenatural,
Si además yo vivía en un colegio mayor y digamos, tenía unos conflictos grandes y graves con cualquier cosa que hubiera que hacer, o sea, cualquier cosa que yo publicaba, hasta que al final ni me le daba. ¿Por qué? Pues por inercia. Antes, durante años, pensé, bueno, y le animaba a todos a decir, hombre, el Opus Dei cambiará, el Opus Dei hablará. Pero ahora todas las cosas y todas las notas que llegan, pues es como cuando dice el piloto del avión, vamos a aterrizar, abróchense los cinturones y cuando ya llegan a tierra dice, pues desabróchense y ya pueden fumar y cuando lleguen al aeropuerto, pues alguna vez dirán eso. Y que aquello era transitorio, ¿no? Y que el Opus Dei, la dureza y la rigidez y la... Y yo le animaba a la gente que, hasta que me convencí de que no, de que aquello no era transitorio. De que a lo mejor me convencí de que el Opus Dei, tal y como yo lo entendía, no tenía más domicilio que mi cabeza. Ah, y estoy seguro de que también tiene como domicilio la cabeza de Higinio Marín. Pero nada más. Yo no conozco a nadie más que yo he hablado, haya llorado. Y entonces, la demás gente, los que mandan y todo eso, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? No sé, pero no lo pude. La iglesia es a Pío X. Nada. O a lo mejor existe el Opus Dei en la cabeza de algunos más de los que nos hemos ido. Pero dije, bueno, a lo mejor el Opus Dei se realiza en el año 2050 en Checoslovaquia, porque hay un centro de allí que hay unos tíos que lo hacen, yo qué sé. Pero pff, es obvio que no. Que esto no. Bueno, pues yo seguí allí. Y yo dije, bueno, ¿qué? Y bueno, pues me moriré donde mueren las ballenas, allí y tal, y todo eso. Y entonces, yo, en lo que más me seguía pesando de todo, era ver a los chicos de 20 años y de alrededor mío que venían a hacer las tesis otra vez conmigo. Entonces, la gente que estaba en muy mala relación con el Opus Dei se iba a ir y tal, y dice, no, no, vete a Sevilla, allí trabaja, porque la gente que está con Arellano y con Jacinto persevera y aguantan, no se sabe cómo, muchos años y tal, bueno. Pues yo, o bueno, a lo mejor luego, o sea, que es una plaza de profesor y tal. Y yo a mí me daba pena, tanta pena de esa gente. Y los veía, ¿no? Pero que había noches que yo no podía dormir de odio, y mi fantasía de odio era estrangular con mis manos a un conciliario, especialmente al de España, y verle morir. Y sacar la lengua de mis manos, y mientras yo le decía, dejad en paz a la gente de casa, dejad en paz a la gente de casa, dejad en paz a la gente. Y entonces, y no podía dormir de odio. Y la pasión más fuerte que yo he tenido, con diferencia, es de odio. Y de odio a los directores del Opus Dei y al Opus Dei, y luego a Escrivá, cuando me di cuenta, caí en la cuenta de que él era el que había producido todo eso, de ver yo tanta destrucción de tantas personas, ¿no? Eso cuando yo estaba dentro del Opus Dei. Verlos, o sea, machacado y o darles un poco, y me dedicaba en todo lo que yo podía a establecer una diferencia neta entre lo que es el Opus Dei y lo que es la Iglesia y la fe. Y uno que es una institución humana y tal, y otra cosa que, aunque sea una institución también humana, es algo divino para que, digamos. Pero como los directores sabían que yo hacía eso, me consideraban y me consideran el tío más deletéreo del Opus Dei, porque rompía la unidad, los deslegitimaba a los directores desde dentro, ¿no? Entonces, ¿y por qué no me echaban? Pues no me echaban porque me decía un director que tuve muy bueno en que me ayudó. Hombre, ¿cómo vamos a echar a Jacinto, un tío tan bueno, que quiere tanto a la gente, que lo da todo por la gente, y que
a quien la gente quiere tanto, ¿cómo lo vamos a echar? Es un tío bueno, lo único que pasa es que está un poco desequilibrado, pero nada más, ¿no? Entonces, él me dijo dos veces, me dio dos indirectas de que me fuera, el director me dijo. Indirectas de decir, Jacinto, acuérdate de esto que te digo. Cuida de ti mismo porque la obra nunca nadie va a cuidar de ti, nunca.